no, compañera. Bueno, tenemos a la compañera coordinadora de formación integral de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la compañera Evangelina Dosso. Evangelina, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás, Claudio? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien por acá. En nuestro programa Pateando Barrios, y bueno, sabemos que estamos ahí un poquito con el tiempo acotado, que tenés la presentación de un libro, pero en principio, ¿no?, hablando de lo que sería justamente tu rol como coordinadora de formación integral en la Secretaría de Economía Social, cuando planteamos la reactivación de la economía, ¿no?, por abajo y demás, una asignatura pendiente en el marco de la pospandemia, ¿podemos definir bien el rol de las políticas activas que se están desarrollando desde el Ministerio, desde tu área en economía social? Sí, bueno, en principio nosotros estamos ahí coordinando un área que trata de poner en agenda la terminalidad educativa, digamos, dentro de lo que es el marco de la Secretaría de Economía Social, Economía Popular, como le decimos ahora, en el marco del programa Potenciar Trabajo. Por ahí la propuesta, digamos, de estos últimos años es volver, como decís vos, a reactivar la economía, y sabemos que la economía muchas veces se tiene que activar desde abajo, en los diferentes desarrollos productivos, unidades productivas, en una textil, en una huerta, en infraestructura, en los espacios sociocomunitarios, ¿no? Y eso es lo que viene desarrollando la Secretaría de Economía Popular del Ministerio, y nosotros tratamos desde esta coordinación de poder poner en agenda el tema de lo educativo, porque creemos que de esa manera también nuestros compañeras y nuestros compañeros puedan ir también cualificando aún más la tarea. Quizás los últimos años, digamos, la gestión anterior, ¿no?, el gobierno neoliberal que sufrimos anteriormente, ponía el tema de lo educativo como un problema individual, como un problema en donde fracasaba o tenía éxito, digamos, las personas que era solamente una cuestión individual, y nosotros creemos que esto es profundamente colectivo. En ese sentido, bueno, la propuesta era esto, volver a tomar lo educativo, pero desde otro lugar, ¿no?, en donde las titulares del Potenciar Trabajo puedan terminar sus estudios con un acompañamiento de tutores y tutoras de que acompañen trayectorias educativas. Este tipo de programa, ¿no?, volver a estudiar como una herramienta esencial, ¿no?, en el marco de la pospandemia, hubo una gran deserción de muchos estudiantes, viene acompañado también de otro tipo de programas vinculados al tema de las cooperativas de trabajo. ¿En qué consiste específicamente este trabajo de tutorías educativas? Este trabajo consiste, digamos, a ver, la propuesta en esta primera etapa es que titulares del Potenciar Trabajo que desarrollan su tarea en diferentes unidades de gestión, en movimientos sociales, en organizaciones sociales, que ya vienen, como vos decís, en el marco de la pandemia, acompañando a tanto a chicos y chicas como a jóvenes como a adultos en trayectorias educativas, que poder reconocerles un trabajo, una tarea socioeducativa que vienen desarrollando. En ese sentido, estos titulares cobran un doble salario, y en el marco de eso van a acompañar a otros titulares del Potenciar Trabajo que no terminaron sus estudios primarios y secundarios. Por ahí, como para que se entienda un poco la propuesta y la lógica, ¿no? No, para nosotros no sirve a desarrollar inscripciones masivas a diferentes ofertas educativas, ¿no?, que hay en diferentes jurisdicciones. Cada jurisdicción de nuestro país tiene diferentes ofertas educativas de terminalidad, ¿sí? Nosotros podíamos tomar la decisión de hacer una inscripción masiva, y hasta más,
pensarla como algo obligatorio, como contraprestación, pero creemos que la mejor manera no es solamente que se inscriban, porque sabemos que eso después a la corta tiende a fracasar, digamos, porque en realidad el tema no es, como decía antes, no es un problema individual, sino también es cómo vamos generando las mejores condiciones para que esos estudiantes que tienen que terminar la primaria o la secundaria puedan hacerlo. Y para eso es el acompañamiento de tutores. Para eso es el acompañamiento de un montón de organizaciones sociales que ya están en el territorio, también de municipios, porque también lo venimos articulando con municipios, que puedan acompañar para que esas personas puedan definitivamente no solamente inscribirse, sino permanecer en el sistema, poder terminar, digamos, poder hacer toda su trayectoria educativa y, por supuesto, acreditar, ¿no? Poder tener finalmente el título primario, el título secundario, y también tenemos la propuesta, digamos, uno de los ejes de volver a estudiar también es la articulación con el nivel superior, como para que también aquellos titulares puedan acceder, podemos articular con diferentes ofertas del ciclo superior educativo. Incluso creo que hay un plan de alfabetización también, ¿no?, que viene articulando con este programa. Nosotros lo que venimos, digamos, por ahí el plan de alfabetización sería muy ambicioso de llamarlo de esa manera, pero sí estamos realizando algunos talleres de alfabetización, digamos, para estos tutores que puedan acompañar algunos procesos de alfabetización de jóvenes y adultos. El programa, digamos, de volver a estudiar, bien nace desde la Secretaría de Economía Popular, de Economía Social y de Desarrollo Social. Nosotros esto lo articulamos con el Ministerio de Educación de Nación, en conjunto con la Dirección de Experiencias Comunitarias y Cooperativas, y en conjunto también con la Coordinación de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, y junto con esos equipos técnicos venimos desarrollando diferentes formaciones y capacitaciones para esos tutores. En un principio, la primera formación tuvo que ver con la elaboración de una encuesta, de un diagnóstico, porque para poder también pensar algunas estrategias necesitábamos tener información concreta de qué era lo que se necesitaba. Entonces la primera etapa tuvo que ver con eso, con poder desarrollar ese diagnóstico, esta encuesta educativa. También para eso desarrollamos, los equipos técnicos desarrollaron un instrumento de lectura y escritura para poder recoger esta información con respecto a la alfabetización, y ahora estamos en una segunda etapa que tiene más que ver con articular, con poder hacer llegar a cada titular la oferta educativa que necesita, ya sea desde pensar una primaria que pueda, una maestra que pueda ir a la unidad productiva y que pueda desarrollar ahí las clases, desde abrir una comisión de fines en algún territorio, en algún espacio sociocomunitario, o que ese titular termine de dar las materias que adeuda del secundario, que eso también pasa mucho, digamos, hay muchas personas que terminaron el secundario pero adeudan algunas materias y por lo tanto no tienen el título. Entonces el rol del tutor y de la tutora justamente es ese, poder acompañar, poder ver qué necesita cada una de esas personas y poder articular con esas ofertas educativas. Y pasaríamos a una siguiente etapa que tiene que ver con el seguimiento. O sea, bueno, una vez que pudimos acercar esas ofertas educativas al titular, bueno, hacer el seguimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, poder ir, saber si continúa yendo, si está cursando, si tuvo algún inconveniente, cuáles son los mejores horarios para que lo educativo o para que el estudio también le permita trabajar, y también ir pensando, digo, en conjunto, ¿no? Digamos, no en términos individuales, vuelvo a lo mismo, o sea, el fracaso o el éxito, por supuesto que todos nos esforzamos y necesitamos estudiar para poder terminar el secundario, pero también es cierto que en realidad eso se construye comunitariamente y principalmente las organizaciones y los municipios tenemos que dar las condiciones y el Estado para que esas personas puedan trabajar y que también puedan estudiar y terminar
lo que en algún momento, por algún motivo, no pudieron hacerlo, ¿no? Principalmente lo que es primaria y secundaria. O sea, yo para entender un poquito más, porque yo no, perdón, Evangelina, yo no entiendo de educación mucho, ¿no? Soy abogada, ¿no? No es mi área, pero para que la gente pueda entender, esto en los territorios, ¿se va a articular con programas de educativos ya implementados? Exactamente, sí. Sí, sí, cada jurisdicción tiene sus diferentes ofertas educativas, o sea, de jóvenes y adultos. Nosotros este primer programa lo lanzamos en 4 provincias, esta primera etapa, que son Tucumán, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Entonces, cada una de esas jurisdicciones tiene diferentes propuestas, en algunos casos tiene que ver con el FINES, que es un programa nacional, pero también hay CENS, en otras jurisdicciones se llaman de otra manera. Bueno, hay diferentes programas de terminalidad que proponen las diferentes jurisdicciones. Entonces, la idea es articularlo con lo que ya existe. El rol del tutor es justamente poder hacer el nexo, ¿no?, entre estas ofertas y estos espacios comunitarios, productivos, donde hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras de la economía popular que no terminaron sus estudios. Y después hay muchos que sí lo terminaron, que también está bueno que puedan continuar sus estudios en el nivel superior, como decía antes. O sea, que si bien está orientado a aquellos beneficiarios del Potenciar Trabajar, que mediante un diagnóstico de situación se evaluó que hay un porcentaje importante que no ha finalizado sus estudios, estaría también abierto a otras personas que no tienen ese beneficio del Potenciar Trabajar. Sí, nosotros, a ver, los tutores son titulares del Potenciar Trabajo. Eso tiene que ser así, porque además también ahí hay otro objetivo, y es el reconocer el trabajo que ya vienen realizando muchas organizaciones sociales y muchos municipios en lo que refiere al acompañamiento a trayectorias educativas. Y quizás esto se visibilizó muchísimo durante la pandemia, ¿no? Un montón de organizaciones, movimientos sociales que salieron a dar a hacer apoyo escolar, a llevar cuadernillos y articular con la escuela, a prestar sus espacios comunitarios para hacer apertura de fines, ¿no? Porque, digamos, recién este año empezó, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a ser presencial, antes era de manera virtual, pero sí a estar presente y hacer esa tarea de acompañamiento a trayectoria. En este caso, en este programa, está enfocado no a niños ni a jóvenes, sino a acompañar trayectorias de adultos. Y esos adultos, en principio, la propuesta nuestra, porque pertenecemos al área de la economía social, estamos tratando de que esas encuestas lleguen principalmente a titulares del Potenciar Trabajo. Sabemos que es un número que, digamos, el universo de trabajadores de la economía popular es muchísimo mayor, y también sabemos, por supuesto, que de personas que necesitan terminar la primaria y la secundaria también, digamos, pero es que los tutores, lo que intentamos en primer lugar es que vayan a buscar a esos titulares del Potenciar Trabajo. Por supuesto que cuando, y esto pasa en el territorio, cuando se abre una comisión de fines, muchas veces en esa comisión hay titulares del Potenciar Trabajo y hay vecinos del barrio que no son beneficiarios del programa. Eso también pasa y está buenísimo que suceda. Pero sí, nosotros estamos tratando de intensificar muchísimo en lo que refiere a titulares del Potenciar. Qué bueno. Evangelina, me comentabas que estabas pronto por presentar un libro, hoy, ¿puede ser? Sí, yo no, pero soy parte de, o sea, me invitaron a la presentación. Es un libro que está, digamos, dirigido también, digamos, hay un común denominador que tiene que ver con esto de lo que refiere a la educación comunitaria, con esto de lo que refiere al rol de las organizaciones o de los espacios comunitarios
en la educación, pero en este caso no es de jóvenes y adultos, sino que está referido a primera infancia. Así que es un libro realizado acá por la Dirección de Experiencias Comunitarias y Cooperativas del Ministerio de Educación de Nación, la dirección que dirige Natalia Peluso, y ahí elaboraron un libro destinado a educadoras comunitarias que trabajan con niños y niñas de 0, de 45 días a 3 años, 4 años, 5 años. Así que me invitaron a esta presentación, pero bueno, tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? O sea, valorar y reivindicar el trabajo que hacen un montón de compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país que por ahí no están dentro del marco de la educación formal, por así decirlo, pero que sí enseñan, están ahí trabajando, en este caso, con chicos chiquitos. Y bueno, es un libro que tiene que ver con eso, con el derecho a la educación, el derecho a la literatura, desde que nacemos. No importa dónde nazcamos, sino que todos tenemos ese derecho a educarnos y aprender. Y bueno, ese libro viene un poco a plantear eso. Vos sabés, Evangelina, ya finalizando, ¿no? Que entre otras cuestiones, ¿no? Vos planteabas del daño que ha provocado el neoliberalismo, el gobierno anterior, y justamente una de las herramientas que ha utilizado históricamente es la educación en el marco de lo que es la educación tradicional, como los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Este tipo de políticas activas, ¿no? Con una educación más encuadrada en el marco de lo que es la educación popular y demás, viene a romper un poco con ese esquema de educación tradicionalista donde los estudiantes son depositarios del conocimiento de un profesor el cual es irrefutable, ¿no? Así que celebramos mucho todo este trabajo que se viene realizando y que te tiene a vos como con una gran responsabilidad desde lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y por último, para ir finalizando, este trabajo de los tutores educativos y demás en la posible apertura de comisiones, una vez realizado todas estas encuestas, estaría apuntando al próximo cuatrimestre. Algunas ya arrancaron. Algunos ya arrancaron este cuatrimestre porque, digamos, esa articulación ya existe en muchos casos entre los municipios y el sistema educativo de cada jurisdicción o entre las organizaciones sociales y el sistema educativo, digamos, ese vínculo ya existe y ya hay una articulación para apertura de comisiones y algunos de esos titulares ya están ahora cursando. En otros casos sí va a impactar el cuatrimestre que viene con nuevas aperturas, pero en muchos casos ya están cursando ahora. Lo que sí está bueno, como por ahí aclarar, que esto no es un programa que empieza o termina en el programa FINES, ¿no? Y como vuelvo a repetir, cada jurisdicción tiene también diferentes ofertas educativas y espacios de terminalidad de jóvenes y adultos, y la idea es encontrar la mejor oferta educativa para ese titular o esa titular para que pueda terminar sus estudios. O sea, los tutores, el rol que tienen es justamente acompañar a esos titulares. No es que son tutores ni administrativos, ni que van a estar, o su rol solamente va a tener que ver con la apertura de comisiones, de fines, ni mucho menos, sino lo que nosotros queremos es realmente formar a esos tutores con una perspectiva pedagógica y que puedan hacer ese acompañamiento y que esas personas puedan egresar, digamos, transitar su escuela, su secundaria o su primaria y egresar donde sea más conveniente de poder hacerlo, ¿no? Bien, Evangelina, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios. Realmente fue muy ilustrador tus comentarios respecto a este nuevo plan y bueno, esperemos que
que arranquen con toda la fuerza, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.